Adivina de qué se trata la nueva película de Liam Neeson. No me digas de una venganza. He died of a heroin overdose. We didn't know our own son. Kyle wasn't a druggie. Sorry, but all the parents say that. You're gonna have to say a few words. Three of Viking's drug dealers have disappeared. What makes you think you can kill a man? I read it in a crime novel. Venganza cuenta la historia de un hombre pacífico que cuando su hijo muere en circunstancias extrañas debe tomar la justicia por su propia mano. ¿Qué te pareció? Me parece que es una especie de thriller de suspenso, pero que tiene mucho humor negro. De alguna manera es algo que ya hemos visto en la carrera de Liam Neeson. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el señor va a tomar una venganza. Es más, podemos predecir lo que va a pasar y quiénes se van a morir. El chiste es cómo nos va a llevar hasta allá. Tiene unos toques de humor muy interesantes. Como dicen por ahí, la venganza es un plato que se come frío y esta ocurre en Colorado, en espacios que son totalmente helados. Creo que la película tiene una buena atmósfera y funciona. Digo, no va a ser memorable, pero funciona. Creo que a mí la película tardó en engancharme. Creo que es más que nada porque este personaje de Liam Neeson lo hemos visto mil veces y el tipo de historia ya la hemos visto hasta el cansancio con el mismo actor. Pero debo reconocer que ya entrado en el ritmo de la película, poco a poco te va ganando por, como dice Edgardo, el humor. El humor fue lo que a mí me agarró y me hizo al final disfrutar la película y verla como algo que va un poquito más allá de la fórmula a la que estamos acostumbrados. Aunque debo decir que para fines prácticos es totalmente olvidable. Y dime, ¿la ves o no la ves? Pues yo sí la veo porque la verdad es que me divertí mucho, me la pasé muy bien y me hizo reírme de cosas de las que no debería. Yo también la veo porque debo decir que también me reí de cosas bastante inapropiadas. Antes de decirles cómo les fue en otros sitios, queremos estar en contacto con ustedes a través de redes sociales. Síganos en Twitter, estamos como arroba la veo o no la veo. O regálenos un like en nuestra fanpage en Facebook, que se llama también La Veo o No La Veo. Comenten este video, denle manita para arriba y compártalo con sus cuates. Bueno, ahora sí, okay. Como le fue en otros sitios, tenemos que Rotten Tomatoes tiene un 72% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 58%. Y fíjate, también me llamó la atención que sale Amy Rossum irreconocible. Completamente. Bueno, Laura Dern en un personaje chiquito, pero muy poderoso. ¿Tiene buen elenco también? Sí, se van a pasar muy bien. Ustedes y nosotros los vemos en el cine.